acompañantes de viaje. Imaginen que llegan hasta Praga por su cuenta, en coche, en tren, en autobús, y se enamoran de la ciudad, pero también descubren que República Checa tiene más lugares para visitar. Comienzan a escuchar nombres como Karlovy Vary, Olomouc, Kutná Hora o Český Krumlov. Por eso soy de la idea de ver muchas cosas para planear qué visitar antes de ir. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Český Krumlov. Český Krumlov es una pequeña ciudad ubicada en la región de Bohemia Meridional. El centro histórico de Český Krumlov, incluyendo su castillo, integra el listado del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1992. Y el paseo por sus calles te transportará a otra época. Será realmente mágico. Encontramos acá también al río Moldava, que hace acá un meandro en el cual encontramos a la parte vieja de la ciudad. Cuando llegues a Český, comenzarás a preguntarte qué ver, pero es de esas pequeñas ciudades en las que, si bien destacan algunos lugares como el castillo o su torre, y que ahora veremos, perderse por sus calles es sin lugar a dudas el mejor plan. La caminata te irá atrapando. Las vistas de la ciudad y su río no tienen desperdicio. Los rincones son simplemente maravillosos. Castillo. La construcción de la ciudad y su castillo comenzaron en el siglo XIII. El castillo es el segundo más grande de la República Checa, solo superado por el complejo de Praga, el que vimos en el video de esa ciudad, ¿recuerdan? Dentro de sus murallas existe un gran jardín, un foso en donde habitan osos, interiores amueblados de época, la exposición del Museo del Castillo con funcionamiento durante todo el año, la torre cilíndrica del castillo, la que divisamos desde todos lados y que tiene una plataforma de observación, el teatro barroco del castillo y la exposición de los establos. Se puede entrar gratis a los exteriores del castillo y a los jardines, pero para visitar las antiguas estancias reales hay que pagar entrada. Están diferenciadas según lo que quieras ver, yendo desde 180 coronas, 7,50 € para subir a la torre, y 240 coronas, 10 € para la visita a los apartamentos reales. Hay más opciones, así que les dejo la web oficial en el blog. Latrán, la zona de Latrán, que se extiende a los pies del castillo. Se trata de uno de los barrios más antiguos de Český Krumlov.
plaza de Český Krumlov. Lo que destaca en la plaza es la columna de la peste con una estatua de la Virgen María Inmaculada y 8 santos patrones de la ciudad y protectores contra la peste. Rodeada con las típicas casas de colores, la plaza es un buen punto para comenzar esta caminata. ¿Cómo llegar a Český Krumlov? Český Krumlov está a unos 170 kilómetros de Praga. Puedes visitarla por el día o quedarte una noche. Esta última opción es la que elegimos nosotros. Puedes llegar en coche si ya tienes uno rentado y estás recorriendo con él, o alquilarlo por el día desde Praga. Para transitar por las autopistas de República Checa es necesario sacar una viñeta electrónica. La misma tiene una duración mínima de 10 días y un costo de 310 coronas, unos 13 euros. Nosotros lo hicimos en los puestos de venta al ingreso del país, pero la puedes también sacar de manera online. Les dejo en el blog la web. Para rentar el coche, porque siempre nos preguntan, nosotros son algunas páginas metabuscadoras que utilizamos. Se las dejo en el blog, ahí tienen en el apartado reservas, tienen todos los datos de los lugares en donde nosotros reservamos habitualmente. Otra de las opciones para ir hasta Český Krumlov puede ser en autobús. Puedes hacerlo en Flixbus. Nosotros lo utilizamos en otro trayecto, no en este, pero anduvo muy bien. El trayecto desde Praga en el bus lleva unas 2 horas y media o algo más. Puedes sacar tus billetes con anticipación, tanto para la ida como para la vuelta. Les dejo el enlace para que comprueben el precio para sus fechas, tanto en la descripción como en el blog. Y también tienen la opción, si no quieren complicarse de ir por su cuenta, de hacer este recorrido en un tour. Los mismos salen desde Praga con un guía en español y recorrerán con el mismo la ciudad, retornando a Praga al finalizar el día. También les dejo esta opción en el blog y en la descripción. Repito lo que he dicho ya en otros videos. Cuando estamos haciendo un recorrido por nuestra cuenta o en tour o como sea, siempre recuerden cuando salen ya de sus países llevar seguro de viaje para el recorrido por Europa en este caso. Nosotros utilizamos Yati. Y si piensan reservarlo desde nuestro enlace, tienen un 5% de descuento. Así que también se los dejo en el blog y en la descripción. Pero sea este seguro u otro, el que ustedes elijan, lo que sí les recomiendo y no se les ocurra viajar sin seguro por cualquier eventualidad. ¿En dónde cenamos? Hay una variedad muy grande de lugares y todos muy bonitos. Nosotros fuimos a este por recomendación del anfitrión de nuestro apartamento y la verdad que fue una muy buena opción. Cenamos en la taberna Satlava. Se los dejo escrito porque no sé bien la pronunciación. El lugar es muy recomendable. Deben hacer reserva porque está siempre completo. Nosotros fuimos y no conseguíamos lugar. Y aparte del encanto del salón comedor, que es precioso, que te transporta a la época del medioevo, la atención es muy buena y la comida también.
en donde dormimos, justo enfrente al restaurante. Castle View Apartments fue el lugar elegido, con una encantadora decoración, muy buena ubicación y muy buen trato de su anfitrión, fue todo un acierto. Pagamos en el mes de junio unos 90 euros la noche. Es solo el alojamiento, no tiene incluido el desayuno. Si vas en coche, no puedes acceder hasta allí porque es zona peatonal, pero tienen un parking, aunque el mismo está un poquito lejos. Así que lo ideal o lo recomendable sería en estos casos, no solo en esta ciudad, a veces nosotros tenemos costumbre de hacerlo en este tipo de ciudades que vamos a pasar una sola noche, es bajar solo con el carrión, porque las maletas grandes por los empedrados son muy difíciles de llevar, por no decir imposible. Son varias las opciones de ciudades a agregar a Praga para poder conocer algo más de República Checa. Pero les aseguro que Český Krumlov no defrauda. Wish that I could. ¿Ya elegiste qué hacer en Praga? Si no lo has hecho, mira nuestro anterior video. Es un recorrido de 4 días por Praga con opciones para visitar, lugares para ver. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, si les ha servido de ayuda para descubrir un nuevo lugar, les pido que nos ayuden a nosotros suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo con aquellos viajeros que tengan como próximo destino República Checa. Los esperamos en el próximo video con otro lugar de este hermoso país.